Bueno, esto consiste en la poda, la empresa se llama Generación Verde y comenzamos hace un par de días, el miércoles de la semana pasada, y la verdad que venimos avanzando muy bien. ¿Ha venido todo acá por 18 de julio? Por 18, 25, Catalón y Castañeto, en la cuadra para abajo rumbo a General Rivera. ¿Hoy se va a estar realizando todo por 18? Hoy se va a estar realizando la poda todo por 18 de julio. Ya soltamos la colaboración de los vecinos, los autos bajo los árboles. De ser posible, si pueden retirarlos, es un rato, ¿no? Pero que los retiren. ¿Y hasta dónde estaría llegando hoy? ¿Eso más o menos lo tienen claro o se va viendo cómo va la tarea? No, la poda es en toda la zona céntrica de Tacuarembó, hasta las avenidas, de punta a punta, de Boulevard al parque y de acá de, no me acuerdo el nombre, hasta la avenida. ¿Sabes? ¿Pero hoy llega incluso hasta el parque? No, hoy no llegamos, avanzamos 4 o 5 cuadras por día. 4 o 5 cuadras por día. Y después sigue acá por 18 de julio, entonces. Y después sigo por 18. Hoy el centro no va a ser interrumpido en cuanto al tránsito de las principales calles de nuestra ciudad. No van a ser interrumpidos, sí. Van a ser interrumpidos. A medida que vayamos avanzando, vamos cortando las calles. ¿Y esto arranca temprano, bastante temprano, comienza la tarea? A las 6 de la mañana arrancamos. De las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Bien. La recomendación principal para los vecinos seguramente es, como lo decías, que saquen sus vehículos de la vía pública para no tener ningún inconveniente. Exactamente, ese es el principal pedido que hacemos, y la recomendación es que los autos no estén debajo de los árboles, los vehículos. Bien, comentanos, en relación al estado de los árboles, ¿qué nos podés decir? ¿Se mantienen? ¿Hay alguno que por ahí necesita un trabajo más específico? No, el estado de los árboles de Tacuarembó, la verdad que como vos ves, son árboles bastante ya antiguos, digamos, ya con unos cuantos años arriba. La mayoría está seco, hay mucha yerba de pajarito, y hay muchos que están para un recambio ya, de acá del centro. ¿Se beneficia con esta actividad, con la leña, el hogar de anciano Vicente Paul? Exactamente, se beneficia con la leña que sacamos, la poda del hogar de anciano, e inclusive andamos, aprovechando que están ustedes, alguna otra institución que use estufa o que queme leña, algo, le podemos llevar también. Bien. ¿Y actualmente con cuántas personas están trabajando en la poda? Bueno, actualmente en la poda son 4 personas, 2 podadores y 2 rameros. Como viste, tenemos una chipeadora que la rama se transforma en chip y se lleva directamente al vertedero municipal.